Un saludo a todos los batristas que se conectan hoy martes, como todas las semanas. Mi nombre es Juan Barato. Nuevo videoblog semanal donde estaremos hablando de un tema bien importante en el mundo baterístico. Aquí, en el drumblog.com. ¡Ay, se me fue la baqueta! ¡Y el drumblog! Para comenzar este videoblog, déjenme leerles un poco de este poema de un gran poeta contemporáneo. Sin ellas, no podemos tocar. Sin ellas, no podemos vivir. Gracias a ellas, tocamos nuestra batería. Pero también me sirven para prender la luz cuando no alcanzo, buscar ese botón que se cae debajo del mueble y hasta darle a golpes al que me está molestando. Fantástica literatura. Y sí, hablaremos entonces el día de hoy de las baquetas. Muchos drum bloggers estuvieron pidiéndonos y sugiriéndonos este tema desde hace un buen tiempo. Hicimos una buena investigación, así que tenemos un video bien importante, bien interesante, con mucha información para todos ustedes. Así que comencemos ya mismo. ¡Y el drum blog! Las baquetas nos conectan con nuestro instrumento. Son extremadamente importantes. Existen baquetas de muchas formas, longitudes, maderas, de todas las maneras posibles. Todas estas especiales para diferentes necesidades, para diferentes gustos de nosotros, los bateristas. Las baquetas sirven para todo. Las baquetas, como las conocemos en la actualidad, aparecieron ya hace muchos años. Recuerden que antes no existía la batería como tal. En Oriente se utilizaban para estos grandes tambores. En Europa se utilizaban después para los redoblantes. A principios de los años 1900 apareció ya esta unión de instrumentos que se conoce como la batería. Y las baquetas se adaptaron más y más para darle a los bateristas un poco más de sensibilidad, un poco más de dinámicas y de comodidad. Para esta época se empiezan a clasificar de alguna manera las baquetas en tres diferentes tipos: las A, B y S. Eran las baquetas apropiadas para diferentes tipos de conciertos acústicos, para jazz, para orquesta. Eran clasificadas con la letra A. Las B era de band o de banda, eran utilizadas para cuando necesitaban un poco más de proyección, eran un poco más gruesas. La tercera eran las S, que significa street, que eran más las baquetas utilizadas para marcha, unas baquetas más resistentes, más gruesas, para darle mucha más proyección. Para allá en los años 50, Joe Calato, de la misma familia de los Calato de Regal Tip, inventó la baqueta con punta de nylon, que le daba a los platillos, a los tambores en general, un sonido un poco más brillante, con mucha más resistencia. Es una punta que no se deforma tanto como las de madera, así que fue algo que revolucionó bastante también el sonido de las baterías en los años 50. Ahora en la actualidad podemos encontrar híbridos de materiales, metales, plásticos, maderas, un sinnúmero de modelos y de posibilidades. Así que vamos a hablar un poco más sobre los tipos de clasificación, lo que influye cada parte de la baqueta en cómo se siente la baqueta en nuestras manos, los materiales que se emplean para la construcción de estas herramientas. ¡Y el drum blog! Como muchos de ustedes saben, el material más utilizado desde siempre para la construcción de baquetas es la madera. En la actualidad se utilizan también diferentes aleaciones de metales, plásticos y diferentes materiales, pero principalmente es la madera. Hay tres diferentes tipos de madera, estas son las tres principales, siendo la número uno, la hickory o nogal en español. Es una madera ultra resistente, con un nivel de flexibilidad bastante bajo, es bastante porosa, entonces le da mucha resistencia a estas baquetas y absorben bastante la vibración. La gran mayoría de las baquetas que ustedes ven en el mercado están hechas de este material, el hickory o nogal. Las segundas son hechas de un tipo de maple, que algunos llaman sugar maple, un maple extremadamente resistente, pero en comparación, digamos que con el hickory, es mucho más liviana, es mucho menos densa, lo que la hace de pronto menos resistente que el hickory, pero la hace mucho más liviana. Tiene un buen rebote, no son tan delicadas como dicen por ahí, que se rompen fácilmente. Y por último existe también la oak o roble, ese dicho que dice por ahí, fuerte como un roble. No es por nada, es una madera extremadamente resistente, es la más rígida de estas maderas empleadas para la construcción de baquetas. Es un poco más pesada inclusive también que el hickory, pero es perfecta para esos bateristas que están rompiendo baquetas todo el tiempo. Son ultra resistentes. ¡Y el drumblog! Aluminio, fibra de carbono, diferentes metales se emplean también para construcción de baquetas, no solamente baquetas de práctica. La gente de Ahead hace unas baquetas también muy buenas, muy reconocidas. Bueno, Juan, pero ¿cómo podríamos clasificar las baquetas? Clasificar las baquetas se podrían hacer de muchas formas, como cuando hablamos de los pedales, como cuando hablamos de redoblantes. Una manera podría ser en el tipo de punta. Podemos pensar en baquetas con punta de madera, con punta de nylon, inclusive con puntas de metal, como algunos modelos que aparecen por ahí en el mercado. Otra manera es con esta nomenclatura que todos conocemos. Hay diferencias entre marcas y marcas un poco con estas nomenclaturas. En la antigüedad la gente no tenía esta variedad de 8D, metal, rock,
que puntica así, que puntica así. Los tiempos serán mucho más sencillos. Ahora hay muchas más opciones, que también es bueno para nosotros. Tenemos muchas más posibilidades y se pueden adaptar mucho más a nuestras manos, a nuestras necesidades. En general, las baquetas con la letra A son unas baquetas un poco más livianas, son bastante versátiles. Las baquetas B son un poco más gruesas, un poco más pesadas, dándole más proyección, como eran las baquetas en la antigüedad con esta nomenclatura A. Por otro lado, se le agregó un número para diferenciar cada modelo. En general, no siempre se aplica esto, hay excepciones. Las baquetas van de un número bajo a un número alto, siendo el número más bajo una baqueta más gruesa. La 2B es bastante gruesa. Y las baquetas con el número 8 o la baqueta número 9 son las baquetas más livianas, más delgadas. Con esto tenemos una idea más o menos, que si vemos una baqueta 2 o vemos una baqueta 8 y tiene una A o tiene una B, ahí conocemos un poco como las características que tendría. Las marcas pueden variar un poco esto y hay algunas marcas que le ponen diferentes letras como la D o F's, o hay números extraños, o le ponen nombres, o que signature, pueden complicar un poco la cuestión de escoger unas baquetas según su nominación. Así como por ponernos un ejemplo, unas baquetas 3A, en teoría las 3 deben ser más gruesas y más pesadas que las 5. Si es una 3A y es una 5A, obviamente la 3A va a ser un poco más gruesa y va a tener un aproximado de .580, pero en comparación con una 5B, que sigue siendo 5, la 5B es un poco más gruesa que la 3A. Entonces esto puede confundir un poco a los bateristas. ¡Y el drum blow! ¿Cuál es la mejor baqueta? La mejor baqueta, digamos, es el resultado de diferentes elementos trabajando en conjunto para que funcionen efectivamente con tu estilo que tocas, con tu fisionomía, con el tamaño de tus manos, el tamaño de tus dedos. Todo esto influye demasiado. O también cuestión de gusto, simplemente de gusto. Cuando todas estas cosas trabajan para nuestro bienestar, se puede decir que eso produce la mejor baqueta para nosotros. Físicamente, lo que haría una buena baqueta sería que tuviera una combinación de balance, de rebote, de respuesta, y esto resumido sería feel, que tengan el feel apropiado para nosotros. Ahora hablemos de las partes de la baqueta y cómo cada parte hace un trabajo importantísimo en el feel que sentimos en nuestras manos. La primera cosa que vamos a hablar de las baquetas es el grosor. Dependiendo del diámetro de esta, va a afectar impresionantemente el feel que nosotros, como lo sentimos, como percibimos la baqueta en nuestras manos. Una baqueta más gruesa, una baqueta más pesada, obviamente nos va a brindar mucha más proyección y mucha más durabilidad. Una baqueta más delgada se va a sentir un poco más rápida, más liviana, nos permitirá un poco más de control y de sensibilidad. Seguramente una baqueta 2B para tocar jazz será un poco mucho, y también unas 7A o unas 8D de pronto no son apropiadas para reventar un thrash metal. Cada género, cada tipo de manos, todo esto necesita diferente herramienta. Entonces no solamente deben encerrarse a un tipo de baquetas, sino tener una buena variedad. Esta parte de acá donde se acaba se le conoce como el butt, que es el final de la baqueta. Algunos bateristas prefieren utilizar esta parte como un poco más gruesa para pegar al redoblante, ya que esta parte normalmente, no en todos los modelos, es completamente recta y no va a tener como esta disminución de grosor. Entonces le va a dar mucha más proyección, mucho más cuerpo. Esta segunda parte, donde normalmente tenemos nuestro grip, nuestro agarre, se le conoce como el shaft. En algunas baquetas vienen con sistemas de grip para que no se deslicen, o hay gente que le pone un poco de cinta antideslizante para la gente que suda demasiado cuando hace mucho calor. También se le puede conocer como el mango de la baqueta. Esta parte de acá, como pueden ver en las baquetas, empieza poco a poco a disminuirse hasta convertirse en la punta. Esta parte de acá se le conoce como el taper. Es la parte donde poco a poco se va reduciendo el tamaño para darle rebote, para darle velocidad, para darle ese feel especial a la baqueta. El shoulder es ese que utilizamos cuando le pegamos la campana y queremos sacarle más fuerza. Ese es el shoulder o el hombro. Un taper más largo va a ser una baqueta que se va a sentir con mucha más velocidad y con mucho más rebote. Un taper más corto va a tener más peso frontal, entonces va a tener mucha más proyección, mucha más fuerza. Todo esto afecta directamente cómo se siente. Entonces, si nosotros tenemos un taper de una manera que nos gusta, pero la baqueta se alarga un poco o le cambiamos la punta, se va a sentir completamente diferente. Todo esto está siempre trabajando en conjunto. ¡Y el drum blow! Una parte bien importante que también influye mucho, sobre todo en el sonido, ya ustedes se lo imaginarán, son las puntas. Hay de madera, hay de nylon, también hay de metal, como ya les había dicho, pero miremos las formas que traen cada una de estas. La primera sería el tipo lágrima o tipo tear, que es una punta que produce sonidos oscuros, bastante ricos, con mucha complejidad en los platillos, sacando en mayor cantidad los bajos. Otra, digamos que una clasificación incluida en estos teardrops son los oval tip
o completamente ovaladas. Estas sacan mucho más bajo, son preferidas por los jazzistas que quieren sacar esas tonalidades bien oscuras y bien cálidas en sus platillos. Dependiendo de cuánta baqueta, cuánta punta está tocando el platillo o el tambor, va a cambiar el sonido, y dependiendo de la forma en que esté entrando en contacto va a cambiar. El segundo tipo, digamos, es el tipo barrel tip o de tipo barril. Es un tipo barril que da un sonido bastante gordo, un sonido bastante completo. Hay bastante masa, hay bastante área de la punta tocando los platillos y tocando los tambores. Es conocida como las puntas preferidas para la gente que está grabando en estudios, porque da un sonido bastante full, bastante completo. Después tenemos las puntas redondas, como estas que tengo acá. Dependiendo de qué tan grande sea la punta, va a dar diferentes sonidos. Las puntas redondas, como por su forma, sacan una buena proyección, una buena definición de brillos. Es bastante definido en los platillos y enfocando los brillos. Todas estas puntas se pueden encontrar también en tipo nylon. Básicamente el nylon saca más brillo, saca un sonido mucho más brillante en los platillos sobre todo. Es una baqueta que por su material no se deforma, la punta de madera con los golpes se va deformando. Con las de punta de nylon se deforman mucho menos, son mucho más resistentes que las puntas de madera. Es cuestión de gustos, no es que la punta de nylon es para esto y la punta de madera es para esto. Es cuestión de gustos, es cuestión también de nuestros instrumentos. Hay algunos rides, algunos platillos que sacan mejor sonido con un tipo de puntas o con un tipo de material de las puntas. Así que hay que experimentar con toda esta gran paleta de posibilidades. ¡Y el drum blow! ¿Cómo escoger entonces las baquetas apropiadas para mí? Primero que todo, hago la aclaración. Uno debe tener en su baquetero, en su maleta de baquetas, como usted lo llama, en la bolsa al lado, deben tener siempre una variedad de puntas, una variedad de modelos, porque si ustedes van a tocar jazz, van a de pronto querer una baqueta 7A o más delgada con una punta ovalada. Sin embargo, uno debe tener un estilo como básico, un estilo base. Un cambio de baquetas puede hacer un cambio enorme en el sonido de nuestra batería, de nuestro sonido personal. Recuerden que en la gran mayoría de los casos, las baquetas que se rompen constantemente no es culpa de la marca, no es culpa de la baqueta, es culpa de nosotros que no estamos utilizando la herramienta adecuada. A mí me gusta este modelo, es que es el modelo preferido mío, porque es que es el mismo que utiliza Jojo Mayer, es la baqueta preferida porque es la que utiliza Travis Barker. Pero se nos está rompiendo o estamos teniendo problemas de callos o inclusive estamos teniendo problemas en nuestros tendones, no es culpa de la baqueta, no es culpa de la marca, en gran parte puede ser culpa de nosotros mismos de no escuchar lo que está diciendo la baqueta, lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Hay que cambiar ese modelo, hay que probar otras cosas. Entonces no digan que es que esta baqueta es mala o que esta marca es mala, simplemente por un error de ustedes de haber escogido la herramienta no apropiada para ustedes o para la ocasión. ¡Y el drum blow! Entonces, ¡ay, jue madre! Se me fue el tiempo. Ya hemos hablado suficiente de las baquetas. Si ustedes todavía tienen algunas dudas, preguntas, sugerencias, alguna cuestión que quieran hablar, los esperamos entonces en nuestro grupo de Facebook. Búsquenos en grupos, eldrumblog.com, el drumblog. Ahí aparecemos. Muchas personas, muchos drumbloggers están comentando todo el tiempo, preguntando cosas o simplemente conversando sobre el mundo baterístico en nuestro grupo de Facebook. Escríbanos por ahí, escríbanos en nuestro Twitter, el drumblog. Muchas gracias por todos sus mensajes de agradecimiento, de apoyo. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. La próxima semana, obviamente, tendremos un nuevo video blog semanal en nuestro canal, eldrumblog.com.tv, así que tampoco olviden suscribirse. Muchas gracias a la gente que nos da like a estos videos, es un gran apoyo y sabemos, y así puedo saber si le está gustando algo o no. Críticas, sugerencias, lo que ustedes quieran, es bien recibido por nosotros, la gente de eldrumblog.com, www.eldrumblog.com. Mi nombre es Juan Barato, nos vemos la próxima semana. ¡Baquetas para todo el mundo y fuera!